Hola, ¿qué tal, mis chatitos y mis chatitas? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer unos bombones con unos cacahuates enmielados muy deliciosos. Así que bueno, pues se acercan las fiestas navideñas, así que hay que hacer unos bombones deliciosos. Bueno, mis chatitos, si gustas hacer estos bombones con cacahuate dulce, pues ¿qué esperas? ¡Vamos a comenzar! Ingredientes. Bueno, yo por acá te muestro, compramos otra vez bombones Jumbo, así que vamos a ocupar tres para la demostración del día de hoy. Vamos a ocupar, este es diferente, este chocolate es de la bodega Market, así que si tú estás cerca de una tienda como esta, también podemos trabajar este tipo de chocolate. Y solamente me costó 2.96 centavos y vamos a trabajarlo para que vean que también sí se puede. Bueno, pues vamos a añadirle, si es que se ocupa, aceite de coco. Y bueno, para la cobertura bonita y delicioso, pues el día de hoy vamos a cambiar de las virutitas de dulce por este, miren. Es cacahuate endulzado, miren qué delicioso. Y para que esté bonito nuestra decoración, vamos a molerlos en un, pues en un molidor de café. Ahí lo vamos a hacer. Yo por acá vamos a hacer pues una decoración bonita, porque ya se vienen pues las fiestas que la gente pues festejan de la Navidad. Vamos a poner aquí un moño. Y bueno, yo por acá encontré en la Dollar Tree también este. Estos son unos paquetitos para poner los bombones. Este también lo compré en la Dollar Tree. Y bueno, el video anterior ya habíamos hecho por los bombones de unicornio. Y lo único que vas a hacer, nomás vas a quitarle, vas a desprender aquí el unicornio. Con mucho cuidado lo quitamos. Y ya tenemos ahí unos bombones, tenemos ahí unos, es que aquí miren, aquí anda el perrito y me anda distrayendo, miren. Me anda distrayendo, muchachos, pero bueno, aquí tenemos unos popotes. Y bueno, si ya si tienes varios popotes, miren, yo tengo acá muchos popotes diferentes, pero bueno, yo les estoy dando la opción. Porque si te sobran, pues no los tires, puedes usarlos otra vez, quitándole pues, el animalito este, el caballito. Y yo por acá tengo más, miren, de otros colores, de madera. Pero bueno, es una opción para que no desperdices, ya que cuando uno empieza a hacer cosas y cosas como de este estilo, pues empieza a salir mucho material. Pero bueno, el día de hoy vamos a usarlos también sin el sticker del caballito. Y bueno, en caso que no me guste la altura, pues vamos a cortar las bolsas navideñas. Y si no me gusta cómo se mira la cobertura en esta bolsa, pues vamos a poner otra vez en estas bolsitas para que se pueda ver la cobertura de cacahuate. Bueno, pues vamos a empezar. Empezaremos a moler nuestro cacahuate dulce. Vamos a... pues no vamos a poner mucho, porque aquí me pide máximo 12 centímetros, pienso. O 12, pues la verdad no dice. Bueno, son, dice que 12, pero yo pienso que es como un centímetro. Pero bueno, vamos a moler. Están bien ricos, muchachos. Una, dos, tres. Bueno, esta es la opción en la máquina y ahora lo voy a hacer en un Ziploc para ver si queda un poquito más mejor los pedacitos, que se vean más los pedacitos de cacahuate. Y bueno, pues vamos con la otra opción. Bueno, mis chatitos, vámonos con la segunda opción, la que más nos convenga. Yo pienso que me va a convenir más esta, así que voy a añadir un poquito más de cacahuate. Porque lo que queremos es que no quede tan espolvoreado, así como esto, como polvorón. Pero bueno, vamos a tratarlo de hacerlo aquí. Vamos a ver cómo quedó la consistencia del cacahuate. Y mejor, así me gustó mejor.
Así me gustó mejor la consistencia. Ya si ves tú que queda muy grande todavía el cacahuate, pues lo seguimos golpeando el cacahuate. Si ves tú que quedó todavía grande, pues aquí me quedó un poquito más para hacerlo un poquito más. Las piezas que quedaron grandes las puedo cortar todavía más. Y bueno, esta es la textura más o menos para ponerle nuestro bombón. Bueno, pues seguimos con el siguiente paso. Pues vamos a derretir nuestro chocolate, muy poquito nada más. Y de lo que me sobró del otro video, pues hay que aprovecharlo. Nomás lo metí 40 segundos y ya está listo. Y bueno, esto yo lo dejé la otra semana, no le pasó nada, miren. Y lo vamos a añadir a ese cuando ya lo tengamos listo. Bueno, pues voy a añadir poquito aceite de coco, porque este chocolate es diferente. La verdad no sabemos qué diferencia ha de tener, pero vamos a añadirle un poquito de aceite de coco y lo vamos a meter 30 segundos al microwave. Vamos a ver cómo quedó nuestro chocolate. Y bueno, lo que estamos mirando aquí es que se derritió el aceite de coco y vas a impregnarlo. Imprégnalo a tu chocolate, aunque veas tú que no está derretido todavía, pero impregnalo. Vamos a meterlo otros 30 segundos al microwave. Tienes que tener cuidado con el chocolate blanco, porque el chocolate blanco es un poquito más delicado y se quema. Y aparte, esta marca la verdad no la conocemos, la de la marca de la bodega se llama, es de la tienda, así la venden, sin marca, sin nada. Y bueno, vamos a tratarlo de hacerlo de 30 en 30 para ver cómo funciona este chocolate. Yo sé que los videos se hacen largos, pero es muy importante para las personas, pues, primerizas que andan haciendo este tipo de trabajo. Y bueno, vamos a ver cómo nos quedó. Si se fijan, es más duro este chocolate. No es tan fácil en derretirlo. Y se siente caliente ya nuestro artefacto de vidrio. Así que aquí me voy a quedar un ratito hasta ver que su consistencia que quede más aguadita. Que se vaya calentando, derritiendo, perdón, esa es la palabra correcta. Que se vaya derritiendo con el calor del vidrio. Miren, se siente ya, aquí ya llevamos 60 segundos. Y bueno, al parecer este tipo de chocolate va a ser un minuto, 10 segundos más o menos. Como estoy mirando, miren, porque ahí se ven los pedazos. Y bueno, esa es la diferencia de este chocolate de la tienda de la bodega. Que no se derritió en un minuto. Vamos a ponerle unos 10 segundos más, porque la verdad no sabemos cómo va a reaccionar con otros 30 segundos. Así que lo voy a poner unos 10 segundos más. Y así me voy a ir un intervalo de 10 segundos para más o menos estar revisando a ver cómo está nuestro chocolate y no se nos vaya a quemar. 10 segundos. Sé que se puso 30, pero ahorita vamos a ponerle unos 10 segundos. A ver, yo creo que ya se siente más caliente aquí, no, nuestro vidrio aquí. Vamos a ver, se siente más espeso este chocolate. Ya se siente muy caliente, así que voy a tratar de disolverlo con un minuto 10 segundos. A ver, vamos a ver. Un poquitito nada más, miren. Un poquitito nada más. Para que fluya, porque todavía se siente muy espeso esto. Y bueno, si tú miras que con esta poquita más de aceite de coco
que le añadimos. Y ves que todavía sigue duro. Hay que esperar que enfríe esto, porque si no se va a quemar. Se va a quemar esto. El chocolate se puede quemar, así que yo aquí me voy a quedar un buen rato. Bueno, mis chatitos, pues no hubo necesidad de meterlo otros 10 segundos. Ya quedó, miren. Aunque está un poco diferente, está un poco espeso. Pero bueno, pues este viene siendo otro tipo de chocolate. Y bueno, pues vamos a trabajar los bombones. Empezaremos con nuestros popotes. Añadir chocolate, introducir 200 aquí abajo el palito de este, y aquí ya lo dejas un ratito. Ya quedó. Vamos a hacer con los otros lo mismo. Ponemos chocolate. Veo que quede como yo quiera mi bombón paradito, y lo metemos. Bueno, hay personas que meten esto al congelador, y bueno, yo por mientras me pongo a lavar los trastes, al mínimo los dejo unos 10 minutos afuera, y ya se secó. Miren, ya se está secando, si se alcanza a ver, ya se está secando, así que lo voy a dejar 10 minutos. No quiero meter mi bombón al congelador ahorita, ya que si tienes mucho trabajo, pues sí, lo puedes hacer. Lo puedes meter 5 minutos al congelador para que ya esté listo tu chocolate. Y bueno, yo no tengo mucha prisa, ya que estoy haciendo 3 bombones nada más, así que sí los voy a dejar yo. Y no quiero que se me vaya a resecar mi bombón. Y bueno, ahí está. Si yo quiero, esto lo mando al congelador 5 minutos. Pero bueno, aquí lo voy a dejar por unos 10 minutos y esto ya va a estar seco en 10 minutos. Ahorita nos vemos. Bueno, mis chatitos, por acá ya tengo mis bombones. Ya se secaron, miren, ya está seco. Miren, si te fijas, ya puedes alzar el bombón. Y bueno, como te decía, lo puedes meter 5 minutos al congelador, o si no, aquí lo dejas 10 minutos y ya está listo. Bueno, pues vamos a empezar a hacer nuestros bombones. Bueno, vamos a ver cómo vamos a poner la cámara para que vean. Yo voy a hacer esto. Voy a voltearlo. Y como está, es muy poco chocolate, voy a meter mi cuchara. A ver si se alcanza a ver. Voy a meter mi cuchara y voy a poner de lado mi bombón haciendo esto, ya que este chocolate es muy pesado. Miren. Ahí está. Y bueno, pues vamos a darle de golpes. Vamos dando vuelta. Si se fijan, miren, ahorita se va a acomodar. Se está acomodando. Si alcanzas a mirar, se está acomodando el chocolate. Y miren este, ahorita se va a acomodar. Esa es la finalidad. Darle vuelta, darle golpes para que vaya cayendo el chocolate. Miren, todavía sigue cayendo chocolate. Bueno, ahí quedó. Para que se acomode esas bolitas, quiero que se acomode. Miren qué bonito está quedando nuestro bombón. Ahora sí, llegó el momento. Ay, perdón. Llegó el momento de añadir nuestro cacahuate.
Miren, aquí ya estaba secando, miren. Es otro tipo de diferente de chocolate que ya me estaba secando aquí. Miren, si se fijan, ya se secó aquí el chocolate. Porque es diferente el chocolate, se tiene que trabajar más rápido. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Nada. Miren, ahí está. Ya quedó ahí nuestro chocolate con nuestros cacahuates enmielados. Y bueno, yo lo voy a poner aquí para que empiece a secarse. Y bueno, como ya miramos que es un chocolate un poco más rápido de secar, pues hay que trabajar un poquito más rápido. Así que bueno, vamos a trabajar un poquito más rápido para que no se nos seque este chocolate con los bombones. Y listo. Ahí quedó. Y si se fijan, ya está seco aquí. Miren, muchachos. Y bueno, pues aquí vamos a poner otro. Bueno, pues ahorita seguimos con el siguiente paso. Después de 20 minutos, que ya quedó ahí bien seco nuestro chocolate con las virutitas de cacahuate mielados, pues bueno, vamos a empezar a envolverlos con su envoltura. Bueno, mis chatitos, en el anterior video habíamos agarrado este tipo de bolsita, así que yo voy a agarrar la medición para cortar pues estas que están un poco más grandes, así que bueno, vamos a empezar pues a embolsar nuestros bombones para que se vean bonitos. Me hubiera gustado que fuera un en vivo. Porque pues, bueno, estoy tratando de que no se pierdan cada paso para hacer, miren, aquí está. Cada paso para hacer estos bombones, muy fáciles de hacer. Miren, aquí vamos a agarrar más o menos la altura y vamos a cortar. Ok, vamos a abrir. Vamos a introducir nuestros bombones, están bien pesados, muchachos. Con mucho cuidado. Y sí se mira bonito, muchachos, sí se ve bonito. Miren. Y vamos a poner aquí nuestros moños navideños. Y yo sé que para las personas que les gusta mucho festejar la Navidad, les va a fascinar pues esta idea de hacer bombones con cacahuate para esta Navidad. Bueno, para las personas que van siguiendo el canal, yo les dije que un bombón bien cerrado te dura un mes, hasta 2 meses. Así que bueno, ahí ya tenemos nuestro bombón. Miren qué bonito se ve nuestro bombón. Y bueno, espero que te esté gustando la idea para esta Navidad. Miren qué bonita, ahí va a quedar. Y bueno, voy a hacer los demás para mostrárselos. ¡Y tarán! Pues ya tenemos aquí nuestros bombones tan hermosos y claro que muy deliciosos. Y bueno, mis chatitos, espero que les haya gustado pues esta idea de la Chatayu, hacer unos bombones con cacahuate, pues enmielados, estaban muy deliciosos. Miren qué deliciosos, porque a mí según me lo comí. Pero bueno, aquí en la presentación son tres nada más, pues para que aprendas a hacer estos bombones. Bueno, mis chatitos, a compartir mis videos para que conozcan a la Chatayu. Bye, mis chatitos, los amo.